Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un jet ultrasónico de la nueva película de Top Gun. Y agradezco a Appeals, nuestro patrocinador. Para comenzar, dibujamos un rectángulo. Es como una caja en la que nuestro avión va a caber. Esto hace que sea mucho más fácil que tengamos sus proporciones correctas. Luego trazamos una línea ligeramente curva para la posición de las alas y el frente del avión. La parte de arriba es muy redondeada. La parte de vidrio. Hacemos la cabina. Y luego el cuerpo del avión, el fuselaje hacia abajo. Los estabilizadores de la cola se ven muy delgaditos desde este ángulo. Los alerones de las alas estarán hacia abajo porque nuestro jet está estacionado sobre el portaaviones. Quiero mencionar que yo soy mayormente un pacifista y por eso me resistí durante tanto tiempo a dibujar un avión de combate. Aunque tengo que admitirlo, son muy bellos. Pero la película de Top Gun salió, si no mal recuerdo, en 1986, cuando yo era un jovencillo, y por supuesto, rápidamente se convirtió en una de mis películas favoritas. De hecho, creo que hizo época. Aquí dibujamos al piloto mirando a su nave. Y creo que es genial que después de todo este tiempo regresaron algunos de los actores originales, como Tom Cruise, que es Maverick, y Val Kilmer, como Ice. Estamos hablando de unos 35 años después. Borro las líneas que ya no necesitamos para comenzar a sombrear. Este jet es un FA-18F Super Hornet, o sea, Super Avispón, que es todavía más ágil que el ya espectacular F-14 de la película original. Así es que ya quiero ver la acción, sobre todo porque leí que para hacerla más real, subieron a los verdaderos actores a los aviones para hacer las tomas, no como en la original que eran efectos especiales. He estado haciendo el sombreado claro con un lapicero de puntillas de grafito. Pero ahora cambio a un lápiz carbón para lograr los tonos más oscuros. Y es que el grafito es gris, por más que le insistas. Y si lo apoyas muy fuerte, entonces se vuelve brilloso. En cambio, un lápiz de carbón te da fácilmente unos negros, muy negros. Porque está hecho con una mezcla de grafito y carboncillo. Y tengo buenas noticias de nuestros amigos de Appeals. Hay una promoción por las fiestas con un 30% de descuento en su arte para teléfonos. Como probablemente sabes, Appeals hace regalos bellos y personalizados, que pueden ser para tus amigos y familia. Puedes crear estos regalos con tus propias obras de arte para que sean súper personalizados. O los puedes diseñar usando las bellas imágenes que ya están en su biblioteca. Así que si puedes, aprovecha esta oportunidad y usa el código HOLIDAY30 para aplicar el descuento. Solo que los envíos únicamente son para los Estados Unidos. Muy pronto los tendrán disponibles para todo el mundo. Y si te interesa colaborar y ser un creador de Appeals, puedes aplicar desde su sitio para que te paguen por tu arte. Y por último, desde su página puedes suscribirte a su lista de email para recibir más incentivos y para enterarte de lo nuevo en Appeals. Muy bien, excelente. Creo que este dibujo está progresando. Después de hacer estas sombras oscuras, cambiamos de puntilla a una más dura en el lapicero para seguir con los tonos claros. Puedes ver cómo mezclando estos diferentes tipos de puntillas, podemos crear un buen contraste. Con estos aviones ultrasónicos capaces de generar una fuerza de 7.5G, que es 7 veces y media la fuerza de gravedad, y con su velocidad pico que puede alcanzar casi 2000 kilómetros por hora, estoy seguro de que se divirtieron mucho filmando esta película. Y es que algunos de los pilotos reales usan trajes anti-G que les presionan las piernas para empujar la sangre fuera de ellas y hacia la cabeza. Esto para que no se desmayen con la tremenda aceleración. Muy bien. Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor, en los comentarios, escríbeme el código secreto, quiero volar.
y yo te voy a contestar. Ponte tu traje anti-G. Y listo. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún, dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y yo te veré con más creaciones el próximo martes.